exposición se titula Lágrimas Negras porque los artistas que estaban de alguna manera involucrados en la muestra eran artistas que tenían ese punto en común de la pérdida, de artistas que venían de un territorio real o imaginario que ya no tenían más, fuera cual fuese ese territorio. Artistas que lo mismo podían hablar de la sociedad, que podían hablar del sexo, que podían hablar de asuntos ambientalistas, pero igual estaban hablando siempre de la pérdida. Como eran artistas cubanos y el bolero de alguna manera, creo que es uno de los géneros que puede ser una crónica fácilmente de lo que pasa en el territorio, pues me parecía que un bolero era ideal para hablar de los temas que de alguna manera podían unir estos artistas que son diversos entre sí, que provienen de generaciones distintas, que tienen intereses distintos, incluso que tienen operatorias muy distantes entre ellos. Conocí este espacio a través de muestras que había estado siguiendo, principalmente a través de la web, y lo había visitado y había visto el trabajo que se estaba haciendo aquí en Miami, en este lugar. Miami es una gran ciudad, pero permeada de muchos vicios culturales, y el arte o el arte de pensamiento o el arte que intenta algo más que solo el mercado tiene pocos espacios. En este lugar confluyen todos armoniosamente y por tanto me sentí muy halagado de la invitación que me hicieron Leonardo y Henry de participar en esta muestra. Es una síntesis de algunos de trabajos realizados, algunos en Cuba y otros aquí. La curadora Isabel María Pérez Pérez, excelente y de las más importantes curadoras cubanas, me pidió algunas de estas obras que ella conocía porque ella ha utilizado algunas exposiciones y otra que era nueva y que estaba trabajando ya desde hace unos años. En esta sala del Kendall Art Center he reunido el trabajo que he venido realizando en el último año en localidades muy específicas de Miami, que son los basureros de chatarra o los lugares donde se recolectan hierros, metales viejos de todo tipo que luego son procesados para reciclar. He hecho un registro básicamente de esa gran acumulación de objetos que usamos por un periodo de tiempo y desechamos y que terminan en estos lugares, en los que yo retraté específicamente tienen que ver con los metales, pero hay también grandes basureros de materiales de todo tipo. Estas obras, que son parte de una serie mayor que se llama Secretos de Confesión, son parte de un proceso que ha venido pasando con mi trabajo, que inició ya realmente como una obra, vamos a decir, en su conjunto, en el año 2013, donde con la serie Inventario Íntimo empecé de alguna manera a llevar a la representación algunos objetos que de alguna manera yo porto o uso y que son accesorios propios de la mujer. Es decir, el accesorio femenino aquí viene a ser un protagonista, ¿no? Porque al final es una obra que parte del rol de género. Es decir, todo el imaginario viene a partir de los elementos que una mujer usa sobre su cuerpo como un mecanismo para dialogar con la escena social en la que se mueve. Y también otros objetos que están a nuestro alrededor, algunos que provienen de herencias y otros que adquirimos y a lo mejor nunca más miramos, pero que forman parte de un entorno que nosotros vamos diseñando con el paso de los años. Yo realicé una investigación y extraje de los periódicos más importantes del sur de la Florida 58 publicidades, 58 anuncios publicitarios, y los uní a todos en un solo cuerpo, que viene siendo esta especie de página, ¿no? De página, puede ser de clasificados, de un suelto de periódico. Pero lo interesante es que estos anuncios que yo extraigo son tomados de un solo día. Ese día es el 31 de diciembre de 1952. Entonces, extraigo esas publicidades de ese día, de esos periódicos del sur de Miami y el sur de la Florida, ¿no? Obviamente, con esto estoy dialogando sobre el suceso que ocurre un día después, el 1 de enero de 1959, que es la llegada, la toma del poder de Fidel Castro y todo el ejército rebelde. Gori siempre ha sido de mis artistas favoritos, un artista de volumen 1, que para mí es realmente un privilegio
poder curar y trabajar con estas piezas bellísimas de Gori, que apenas conocía este ensayo sobre Nueva York, que evidentemente es la mirada de un artista extraordinario, de un fotógrafo con una mirada personalísima, una mirada, pienso yo también, desde la pérdida, desde el extravío, creo yo. Gori es el fotógrafo de la poesía, es decir, un fotógrafo como el resto de los fotógrafos que de alguna manera dialogaron con él a partir de Volumen 1, es un fotógrafo para fabular. El título Lágrimas Negras, como te explicó Isabel, que viene de bolero y también juega con eso, un poco con esa visión de la fotografía como un poco una lágrima negra, ¿no? Dentro de las artes visuales. Yo no la comparto, creo que hay artistas, y aquí hay una muestra de ellos, que la pueden llevar a niveles superiores. En mi caso particular, he participado en más de 100 exposiciones de arte, no de fotografía, sino de arte contemporáneo, y yo trato de hacer la fotografía igualarla, llevarla a un nivel en la cual compita, en la cual se sienta cómoda en cualquier lugar. Pedí que me autorizaran llevarme algunos objetos y después los seguí tratando, los intervine, los limpié, los pulí y los envié a pintar en un taller de pinturas de auto. De modo que tengo estos algunos objetos que son muy duchampianos en el sentido que son ready-made, asistidos, son objetos producidos tal cual por una entidad que es totalmente extraartística, en este caso, digamos, un gran basurero con esas máquinas que comprimen la chatarra y las vuelven unos paquetes prensados muy grandes, muy interesantes. Estas piezas van más a lo femenino que seduce a lo masculino y lo masculino que seduce a lo femenino. Por eso en estas cajas que, bueno, tienen como estas trampas visuales, aparecen estos elementos más delicados o no, en dependencia de cómo desde el punto de vista de género usted lo vea, pero sí aparecen como encajes, como pequeñas celosías, digamos, trayendo los elementos, digamos, de la arquitectura a esta obra, a tamizar un poco el modo en que nosotros vemos el objeto representado a través de la fotografía. Yo siempre trabajo con presentes alternativos, con cronías, con futuros cercanos, y esto viene haciendo como una revisión, ¿no?, de la historia y armando, bueno, un periódico posible, ¿no? Y bueno, bebe de la gráfica. Entonces el tamaño también es importante, es 90 por 58, obviamente 90 millas, 1958. Y es eso, es como, ¿qué piensa el ser humano, ¿no?, antes de que llegue el suceso? O sea, ¿qué tú pensabas antes de que llegara, no sé, Hitler o cualquiera de los dictadores? Tú no sabes, o el mismo Chávez, por ejemplo, ¿no?, más reciente. Tú no sabes, entonces es como la prensa, ¿cómo? No sabemos qué va a pasar. Para mí, de verdad, es un gran orgullo estar dentro de esta colección. Como te dije, primero que nudo no solo por estar dentro de la colección, sino por el trabajo que Leonardo, con su colección, Henry, con su trabajo exquisito de selección, de ayuda, de apoyo, su trabajo intelectual, realmente para mí de un altísimo nivel. Ellos han logrado agrupar a una cantidad de artistas cubanos de gran valor, y yo estar dentro de ese grupo para mí es una gran satisfacción. Desde que por primera vez conocí la existencia de la colección y del espacio, siempre fue muy atractivo para mí. Para mí es un privilegio estar incluido con artistas tan importantes como los que están en esta muestra, y de alguna manera creo que es una plataforma que permite a artistas ya consagrados, a otros emergentes, a personas que de alguna manera tenemos algo más que decir, pues tener un escenario propio para mostrar ese trabajo, creo que es una gran oportunidad en esta ocasión y en muchas otras en las que he estado aquí, en este caso como parte del público que ha venido a ver otra obra de otro artista. Exponer aquí para mí es súper importante porque da un chance no solamente de trabajar, sino de trabajar en lo que de verdad queremos hacer, ¿no? O sea, en un lugar que se respeta al artista, que la obra es entendida, que se apoya al artista.
vida, que, o sea, y que además queda en la memoria, ¿no? Queda en la memoria. Para mí eso es vital, ¿no? Por lo menos, yo digo, bueno, nos quitaron un país, por lo menos tenemos que luchar por la memoria. Y los artistas estamos produciendo desde Miami, desde el sur de la Florida, y hay mucho buen arte, ¿no? De todas las generaciones. Entonces, el Kendall está haciendo, y Leo está haciendo un trabajo fabuloso y creando una colección significativa. Yo pienso que va a ser una colección muy importante a futuro, sin dudas. Yo siempre digo en broma, con mis amigos, y a veces lo publico en Facebook, que tanto a Leonardo Rodríguez, creador y dueño del Kendall Art Center, como a Henry Vallarte, hay que clonarlo. O sea, Miami necesita más Leonardo Rodríguez, más en una cantidad desbordante, más Henry Vallarte. Yo creo que lo que ellos están haciendo es una actividad sumamente importante. En primer lugar, han abierto un espacio de exhibición, de interés por el arte de la ciudad, para albergar toda una serie de artistas que a lo mejor no tenían espacio. Algunos sí, con mucho renombre, otros donde cada día la posibilidad de exponer es más difícil. Y ellos han abierto un espacio hermoso, además las instalaciones son bonitas. Es un espacio que no deja de ser alternativo, pero muy importante a mi modo de ver.